Fíjate que con este asunto que comentabas de, de los zapotecos del valle, pues tocas, tocas una situación muy interesante, ¿no? Que los, los académicos llaman colonialismo interno. Nosotros, eh, los Shida, por ejemplo, lo hemos vivido en. Pues, eh, como sabes, a, a los Shida se nos conoce como el zapoteco o los zapotecos del rincón. Entonces, este, a los zapotecos del rincón, pues se les llama rinconeros porque es la zona del rincón donde habitan, ¿no? Pero esa palabra, eh, rinconeros, fue una palabra eh, muy despectiva en, eh, en el pasado y creo que todavía en muchas mentalidades, ¿no? Por ejemplo, a, a mis, mis padres y mis abuelos me han contado cómo eh, iban a, a Islán a, a hacer alguna, a atender algún trámite o a, al mercado y vivían mucho esa discriminación de, de la gente de Islán y de la zona de Islán, ¿no? Que les decían rinconeros de manera pues despectiva, de manera para burlarse de ellos. Entonces, este, el, el rinconero era como el, el sinónimo de decirle indio o decirle eh, pues cosas feas a las personas, ¿no? Entonces uh -huh. se, se, se da ese tipo de, de colonialismo entre zapotecos y, y de discriminación entre zapotecos, entre comunidades zapotecas, incluso entre grupos indígenas, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues sí, pues sí se da, ¿no? Pues, pues tú como Benarcha ya sabes que nosotros los zapotecos nos, no somos unas personas muy amables con los hermanos mijes, ¿no? Um, y pues, sí. eh, eh, y esa es, es la verdad. Y una, tenemos en el caso de nosotros los Venertrons, tenemos una danza de los mijes. De, y, y yo lo, y, y en el caso de los zapotecos del valle, pues igual ellos nos miran. Nosotros en eh, los Venertrons vivimos lo que es en el sur centro de Los Ángeles y lo que es la el centro de Los Ángeles es, entonces el sur centro es conocido como el barrio malo no entonces ellos siempre dicen oh yo vivo on the west side yo vivo en el lado oeste, como pues, el lado más finito por decir no uh, entonces eh, 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 eso es muy común um, yo tengo muchos amigos del Valle también, ¿no? Pero eh, no podemos generalizar, pero de que los pueblos serranos sí han sentido ese uh, racismo interno de, de los zapotecos del Valle, um, uh, lo hemos sentido. Y también, pues, podemos, tenemos que reconocer que nosotros como Benesron somos muy, um, tenemos un perjuicio muy grande hacia las comunidades mijes, ¿no? Entonces, creo que eh, esta... Este proyecto de colonización ha sido muy internalizado por diferentes grupos. Podemos decir lo mismo de los mixtecos y esas, los triquis, ¿no? Entonces yo creo que um, es algo que todos tenemos que trabajar. Y en, en el caso de, de, de Sogocho, pues um, nosotros, pues yo, yo me acuerdo que una de las cosas que, que siempre era como, este a diario de hablar de José Jacinto Santiago, que es el fundador del mercado, y contarnos esa historia una y otra vez y que somos los mejores porque tenemos este mercado. De alguna manera eso nos salvó, en, en el caso mío, no puedo hablar por todos los subocheneses, de, de ser orgullosamente sogochense ¿no? Y digo lo que pienso, y pero pues sí ha sido difícil para muchos de, de, de los RONS so, lidiar con el racismo interno de los pueblos, creo. Sí, es súper interesante este fenómeno y es todo un fenómeno, la verdad, esa esta situación de discriminación entre unas personas y otras. Este, pues yo también, o sea, de niño, yo, yo, yo crecí en mi comunidad, los abuelos decían que los mijes eran caníbales, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, había esa idea general generalizada de que los mijes, de que había anécdotas, pequeñas historias de que. Alguien fue a una comunidad de los mijes, le sirvieron este, comida y, y era un caldo de, con carne humana, ¿no? Apareció un dedo del pie en, la, en el caldo o en el guisado y cosas de ese tipo, ¿no? Después, eh, pues estudiando un poco la historia de los zapotecos y cómo era su relación con los mijes en el pasado, pues supe que pues son, son formas de desacreditar al enemigo que tenían en el pasado, ¿no? Entonces, pues, por ahí también surge esta parte del colonialismo interno que, como bien dices, también nosotros lo hemos ejercido con los Mijes. Y ustedes los son, que están, pues, que son las fronteras o sea, apotecas con, con los Mijes, pues, sí, supongo que ha sido más fuerte esa parte, ¿no? Sí, ha sido muy fuerte. De hecho, te digo que migramos con todo. Migramos desde con la memela de ojo hasta con eh, la, la, eh, la discriminación hacia los Mijes. Uh, nosotros aquí tenemos uh, todos los ROMs, tenemos la danza de los Mijes todavía. Um, en algunas partes ya no usan las máscaras así como despectivas que tenían, y en otras partes sí, ¿no? Y ahorita pues ya está cambiando la narrativa un poquito: decir, oh, es que es un honor a los Mijes, ¿no? Uh, uh, teníamos esa discusión con. Con, con alguien, con el médico tradicional de la comunidad, que es trilingüe, por cierto, el médico tradicional, uno de los médicos tradicionales que, que también se continúa la medicina tradicional aquí. Um, le decía, pues que oye, eso es despectivo. Me dice, no, es que tú lo ves desde un punto de vista uh, western, ¿no? Tú, de, dice, tú, tú, tien, tú estás uh, viéndolo desde un punto de vista de aquí, de racismo y la discriminación. Yo lo veo como hacerle un honor a los mijes, porque eres uno de los maestros de la danza. Y le digo, no, yo creo que. Entonces teníamos como esta discusión de, 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 de que si era o no era, pero pues yo creo que sí, los roms hemos. Yo me, me acuerdo que pues de niña si no, si tenías la falda así como medio chueca puesta, decían ay apareces mijes, ¿no? O comes como mijes y comes muy rápido y cosas por el estilo. Entonces yo creo que um, eh, eh, eso toda, migramos con eso. Hay veces um, eso es algo que nosotros los zapotecos, los venezolanos tenemos que trabajar en cambiar esa actitud hacia los hermanos mijes. Sí, pues eh, reproducimos estereotipos, reproducimos este, actitudes ¿no? que tenemos que cuestionar eh, en, esta, pues, en estos momentos, ¿no? que, que estamos eh, pues, pensando cómo hemos sufrido la discriminación nosotros, pero no solo eso, también tenemos que pensar cómo hemos ejercido el racismo, la discriminación nosotros mismos hacia los demás. ¿no? Entonces, Exacto. pues hay, hay mucho trabajo por hacer. Y pues bueno, también pensando en los Mijes, eh, en, en los valles, hasta hace unos años y creo que todavía... Eh, era muy común eh, decirle a lo, los niños en las escuelas cuando alguien eh, tenía algún error de algún tipo o, o así, era muy común decirle, o si, si tenía eh, un mal parecido, decirle, no seas mije, eso fue, fue muy sonado hace poco en los medios aquí en la ciudad de Oaxaca, entonces este, esa expresión ¿no? de no seas mije, pues viene de mucho tiempo atrás, de esta rivalidad que hubo entre los mijes antes de la llegada de los españoles y pues que todavía nos siguen costando eh, dejarlas a un lado, ¿no? Ah, sí, no. Tenemos mucho trabajo que hacer porque esto aquí a veces te, se repite, ¿no? Se, y se repite constante. Por ejemplo, si estamos en algún momento de ron y alguien te diría, esto no está bien parecido. Ay, no, pues parece mije, ¿no? O cosas por el estilo. Pero, pues, es que son 528 años de este pensar, ¿no? Y, y mucho antes que eso. Entonces, es un trabajo que no vamos a cambiar de la noche a la mañana y pues uh, también pues, pues la falta de acceso a información, a uh, uh, este proceso de mucha gente anda hablando sobre la descolonización y todo eso, pues eso es un privilegio. No, um, si es menos del 1% de los indígenas que tiene acceso a la, a la educación, pues es muy difícil saber el por qué actuamos o, o de dónde nace esta actitud de um, de cómo se llama de uh, de, la, de la discriminación hacia otros.